Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 13, que corresponde a sección 3 en nuestra aula virtual. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Como siempre, quiero compartirles nuestra aula virtual, invitarlos a todos los que todavía no han iniciado sección 3 a que puedan hacerlo. Este día he estado viendo las estadísticas de cómo ustedes van en el aula virtual. Hay algunos que todavía no me han finalizado sección 2. En este caso son como dos o tres que no han finalizado sección 2. Y para sección 3, solamente tengo algunos que han iniciado, que llevan entre 60, 75 en este caso de por ciento. Quiero invitarlos a que puedan ingresar al aula virtual y ponerse al día con cada una de las actividades que se encuentran acá. Recuérdense que ya estamos casi en la recta final del curso. Ya la próxima semana estamos finalizando y es importante que ustedes o vayan al día con cada uno de los temas que vamos realizando en lo que es nuestra clase síncrona, o que ustedes puedan ir adelantando en la medida que ustedes van revisando el material para poder visualizar los videos que se encuentran en el aula virtual. Recordarles también que no solamente se encuentra material de apoyo de videos, los cuales ustedes pueden descargar los libros de Excel donde la docente les explica la forma de cómo poder trabajar este ejercicio, sino que también tienen material de apoyo adicional de temas para que igualmente ustedes puedan visualizar lo que es la información. Recuerden también que dentro de lo que es el aula virtual, tenemos la opción de progreso, donde ustedes pueden visualizar cuánto es el avance que llevan hasta el momento con cada una de las secciones que se encuentran acá. Cada una de las evaluaciones cortas que se encuentran, además de eso, de la puntuación que les da por cada uno de los temas que van revisando. Entonces, es importante también que ustedes puedan visualizar acá cuál es el porcentaje que llevan de progreso sobre las actividades dentro del aula virtual. Este día, miren, nos toca hablar de un tema muy importante: seguridad en los libros de Excel. ¿Cuáles son las diferentes formas en las cuales yo puedo colocar seguridad en mi libro? Nosotros tenemos hasta ahora cuatro formas diferentes para poder utilizar seguridad. Vamos a tener este tema en dos partes. Este día vamos a realizar la primera parte y ya el día de mañana, que estamos finalizando lo que sería semana, vamos a continuar con la segunda parte. Además de esto, este día quiero explicarles tres formas diferentes en las cuales podemos colocar lo que llamamos seguridad dentro de lo que es una hoja de cálculo, un libro y en este caso una sección o un rango determinado. También quiero enseñarles una cuarta forma, aunque no es de seguridad, pero si nosotros, al no querer que este libro lo toquen, sino que lo puedan solamente visualizar y poder realizar copias en él, también es una alternativa que nos ayuda a tener seguridad sobre la información que tenemos en él. Y esto es por parte de una extensión. Dentro de Excel existen diferentes tipos de extensiones. Por ejemplo, la extensión con la que nosotros trabajamos es la extensión .xlsx hasta el momento. Pero existen extensiones de macro, extensiones de plantilla, extensiones, en este caso, de versiones anteriores, si nosotros queremos tener un libro con versión 97-2003. Igualmente, existen extensiones de PDF. Entonces, todos ellos nosotros podemos guardar el libro con diferentes tipos. Entonces, este día vamos a realizarlo uno llamado plantilla, que sería la extensión .xltx, que es la que nos ayuda a que el libro nunca más pueda realizar cambio en él. Van a poder guardarlo las veces que quieran, pero ese libro nunca más se va a poder realizar ningún cambio. Para eso, miren, siempre les presento al inicio lo que es nuestro foro de discusión para la clase número 13. Ya se encuentra la pregunta acá asignada que dice así:
¿Cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro de Excel? Tomé en cuenta la pregunta para lo que vamos a ver en este caso de información en la parte teórica. Paso nuevamente a compartirles mi libro de Excel y voy a pasar lista en este momento. Recuérdense, por favor, de levantar su mano virtual, activar su micrófono o poderlo hacer por medio del chat. Adelaida Noemí Alvarado. Gracias. Alejandra José Martínez. Gracias. Ana Gabriela Funes. Gracias. Ana Marixa Díaz. Gracias. Ángel Isaías Larios. Gracias. Claudia Vanessa Rivas. Presente. Gracias. Cristian Alfredo Canizales. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Iris Odali Simba. Gracias. Yasmín Elizabeth Márquez. Gracias, Yasmín. Josué Benjamín Huesto. Presente. Gracias. Kevin Norberto Rivera. Leonardo Daniel Martínez. Gracias, Leonardo. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias. Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias. Mauricio Isaías Hernández. Gracias. Vladimir Arturo Nieto. Gracias, Vladimir. Walter Alberto López. Presente. Gracias, Xiomara Beatriz López. Gracias, Xiomara. Yancy Lisset Ayala. Presente. Gracias. Guillermo. Permítanme el Leonardo. Sí, ya está Leonardo. Ya le coloqué. Y Xiomara también. Quiero ver qué va. Sí, ya está acá el marco. Solo Kevin Alberto me hace falta. Muy bien, nos encontramos en sección número 13. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Por último, tenemos nuestro foro de participación y cierre. Como objetivo general de sesión, implementar la protección de la información tanto de libros como hojas de cálculo para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ella mediante el procedimiento correspondiente. Muchas veces en nuestro libro de Excel debemos entender que hay información que solamente queremos que se visualice. No así que se realice ninguna modificación, aunque yo se la pase a la persona más experta en Excel.
debo de tener el cuidado que lo que he hecho, ya sea que lo haya hecho bien o mal, no quiero que me lo toque. Entonces, una forma que Excel nos permite poderlo hacer es por medio de lo que es, o lo que llaman en este caso, seguridad de hoja de cálculo. Pero hay que entender cuando hablamos de seguridad que es una restricción que estoy haciendo sobre la hoja de cálculo, no así al libro completo. Además de eso, debemos también de comprender que esta hoja de cálculo, yo puedo quitar la contraseña y nuevamente, cuando finalice de realizar los cambios, debo nuevamente de colocarla. Según los cambios que yo vaya realizando, así será como se va a mantener restringida la hoja. Por ejemplo, hoja número uno, yo coloco una restricción. Debo de guardar ese cambio. Cierro mi libro. Y al volverlo a abrir, si quiero seguir trabajando en la hoja 1, debo de ir a quitar la contraseña. ¿Qué pasa si al quitar la contraseña trabajo en el libro? Ya me dieron las 5 de la tarde y me tengo que ir. Solamente guardé los cambios y cerré el libro. Si yo no vuelvo a colocar la contraseña, ese libro vuelve a quedar igual como cuando yo lo abrí y empecé a trabajar. Entonces, restringir una hoja de cálculo debe de determinar que usted siempre, siempre, al final, volverla a colocar, en este caso, la restricción. Por eso es que hay diferentes formas de poder restringir. Ese día quiero enseñarles tres formas dentro de Excel y una cuarta que les comento que será por medio de Excel. Pero iniciemos acá con la parte de lo que dice la teoría, que es proteger libro. Dice que Excel permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abra un libro sin contraseña con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se elimine accidentalmente, en este caso las formas. Pero hoy en día, para las nuevas versiones de Office, nosotros tenemos otro tipo de contraseñas que yo considero que pueden llegar a ser como más seguras en el momento que nosotros queremos estar trabajando. Hoy vamos a ver tres básicas que desde las versiones, en este caso que yo conozco, han existido dentro de lo que es un grupo llamado Proteger, en el cual yo puedo realizarlo por medio de lo que es una hoja o el libro. Para versiones anteriores, nosotros también teníamos tanto restricción de libro para estructura como para ventana. Hoy en día, para la versión 2013 en adelante, ya no existe estructura de ventana. Eso ha quedado inhabilitado, aunque siempre aparece, pero ya no puedo en este caso seleccionar. Y es porque ventana aparecía solamente una acción en la cual yo restringía el libro, guardaba y cerraba el libro. Al volverlo nuevamente a abrir, me aparecía la ventana de un libro de Excel minimizado el tamaño, no maximizado. Entonces, de esa manera puede suceder que me restrinja un poco ver toda la información que yo tengo en él. Al final no hacía nada porque yo podía ver la información y proteger significa que tampoco no pueda ver esa información que puede ser importante. Muchas veces en nuestra vida laboral, por ejemplo, para un banco, si trabajamos en el área de créditos, si trabajamos, por ejemplo, en la parte de contabilidad, esa información es importante que nos salga a la luz, por ejemplo, cuánto gana cada uno de los empleados que tenemos. Entonces, es importante poder tener diferentes formas a las cuales poder colocarle una contraseña a nuestro libro de Excel. Dice también acá, miren, que proteger un libro o para proteger la estructura de un libro y que las hojas de este no se puedan moverse, eliminarse, ocultarse, mostrarse o cambiarse de nombre, ni puedan en este caso insertar lo que siempre realizamos como una nueva hoja. Nosotros tenemos la opción llamada estructura. Igualmente dice que
para proteger ventanas de forma que tenga siempre el mismo tamaño y posición de cada vez que se abre el libro, que era lo que les comentaba, que ya para estas versiones ya no existía. Pero les coloqué acá la información para que ustedes tomen como referencia qué era lo que hacía cuando se protegía también la opción de ventana. También podemos impedir que otros usuarios quiten la protección del libro, digitando en este caso lo que sería la contraseña. Para eso, miren, nosotros tenemos lo que sería un grupo, el cual nos ayuda a poder colocar restricción de hoja y restricción, en este caso, de lo que es el libro. Vamos a irnos en este momento. Voy a pasar a compartirles mi libro de Excel. Y con este ejercicio que tengo acá, quiero que visualicen que muchas veces yo quiero restringir toda la hoja. Y restringir toda la hoja significa que es una acción un poco más fácil porque lo único que hago es colocar lo que sería una contraseña. Entonces, si ustedes visualizan en este momento en la pestaña de inicio, yo puedo colocar negrita, cursiva, subrayar, colocar el fuente, tamaño, puedo centrar, alineación de texto, puedo trabajar con cualquiera de todos los grupos que ustedes ya conocen. Yo me voy a ir para insertar, disposición de página, todo aquello que realice un cambio dentro de una celda, en este momento me lo permite. Pero si yo me voy en este caso para la pestaña de revisar, yo tengo el grupo proteger, en el cual dentro de él tengo proteger hoja, proteger libro, y permitir editar, en este caso, RAM. Estos son los primeros tres que vamos a trabajar este día. Cuando yo protejo hoja, quiero que visualicen ustedes que me aparece en este caso dos chequecitos solamente. Selección de celdas bloqueadas y selección de celdas desbloqueadas. El día de mañana vamos a estar viendo a qué se refiere esta acción. Y además de eso, tomen en cuenta que dice selección de celda bloqueada. Ya van a entender el día de mañana por qué estos dos chequecitos siempre, siempre para cualquier restricción de hojas, aunque en este momento los quite, la acción ya está dispuesta dentro de esta hoja de cálculo. Porque debo de irme a otro lugar para poder ir a quitar esa acción y de esta manera sí va a funcionar si yo llegara a quitar los chequecitos. De lo contrario, en este momento no hace nada porque todas mis celdas están bloqueadas. Yo tengo acá la opción de colocar una contraseña. Pero vamos a pensar en una contraseña. Una contraseña jamás, jamás debe ser 1, 2, 3, 4, 5. Ni mucho menos abreviaciones de nuestro nombre, ni nombres de la compañía, ni fechas importantes de la compañía, ni cumpleaños, ni nada que tenga que ver con referente tanto personal como laboral, porque es una contraseña que se podría llamar libre o lineal. Existen diferentes tipos de contraseña. Excel también dice que yo puedo colocar 8 dígitos en este caso para que la contraseña pueda llegar a ser segura. Entre las contraseñas, nosotros podemos colocar asteriscos, arrobas, mayúsculas, minúsculas y valores numéricos. Entre más fuerte es la contraseña, entonces nos ayuda en este caso a que se proteja mejor el libro. Además de eso, debemos también de comprender que la teoría el día de mañana se los voy a colocar entre las cosas importantes que debemos saber de un libro de Excel, que si yo coloco una contraseña a la hoja, y por ejemplo, se me olvida la contraseña que le puse, esa hoja se pierde. Ya no voy a poder modificarla, sino que siempre, siempre solamente va a ser de visualización para mí. ¿Por qué? Porque yo debo de saber la contraseña y poderla, en este caso, colocar para poderla desbloquear. Otra sugerencia es que jamás, jamás
La contraseña se debe copiar en una libreta, en una agenda, en un post-it, porque al final se puede llegar a perder. Yo me recuerdo que dentro de nuestro celular, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación llamada Agenda, donde en ella hoy en día o en la actualidad muchos usuarios la utilizan para poder llevar como un registro de sus contraseñas o en este caso de información importante. Igualmente, ustedes saben que teniendo una cuenta de correo, ya sea de Gmail o de Outlook, nosotros igualmente tenemos un espacio en OneDrive o en Drive para también poder guardar información en él. Entonces, hay muchas maneras en las cuales podemos colocar la información y olvidarnos de un papel, de una agenda, la cual en cualquier momento pueden revisarla y poder tener esa contraseña. Sé que tal vez me estoy yendo más allá, pero a veces hay información de suma importancia que debemos de proteger. Entonces, acá miren, yo me voy a ir a lo más fácil de colocar en este momento una contraseña. Acuérdense que esto es solamente un ejemplo. Y entonces yo voy a dar a aceptar. Como cualquier espacio donde yo coloque una contraseña, siempre, siempre me va a pedir nuevamente que la vuelva a colocar. Nuevamente voy a dar a aceptar. Y yo quiero que ustedes vean ahora que si yo me voy en este caso, miren, para lo que sería la pestaña de inicio, todo aquello que les acabo de señalizar que yo podía trabajar dentro de los grupos o los comandos, en este momento se encuentra inhabilitada. Quiere decir que yo no puedo realizar ningún cambio en él. Y se recuerdan en la teoría o en la parte de lo que es Excel básico, decíamos que nosotros tenemos lo que es 1.048.576 filas. Y que tenemos 16.384 columnas, me vaya a la última fila o me vaya a la última columna, toda mi hoja está restringida. Si, por ejemplo, miren, quisiera cambiar en este momento información dentro de la celda, en este caso a 5, ustedes están viendo en pantalla que me aparece un recuadro donde me dice: la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Entonces, esto que acabamos de realizar en este momento es definitivamente para toda mi hoja. Me puedo ir para cada uno de los de las pestañas que se encuentran. Y si ustedes pueden ver en mi cinta de opciones, ustedes están visualizando muchas de las opciones que yo puedo trabajar dentro de una hoja y en este momento no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque lo tengo inhabilitado. ¿Por qué? Porque tengo una contraseña. Y esa contraseña me permite que las personas solamente puedan visualizar en este caso la información, pero no pueden llevársela. Perdón, no pueden realizar ningún cambio en ella. Pueden tal vez copiarla, pero no pueden en este caso realizar ningún cambio en ella. ¿Cuántas veces estamos sacando fotos y que nos hagan un cambio en alguna información solo porque querían ver en cuánto salía tal producto? Teniendo en cuenta nosotros todo el trabajo que hemos hecho, cuando tenemos una carpeta compartida en nuestra empresa y cualquiera puede abrir este libro, creo que sería un gran error no poder colocarle en este caso una contraseña. Si, por ejemplo, miren, y en este momento quiero compartirles lo que sería pantalla completa, porque en este momento yo voy a guardar los cambios. ¿Por qué? Porque cada vez que yo coloque una contraseña o realice cualquier cambio dentro de un libro o dentro de una hoja de cálculo, siempre, siempre yo debo de guardar los cambios. Si, por ejemplo, yo coloqué la contraseña, veo que está restringida, pero yo doy cerrar y no guardo los cambios, no voy a tener contraseña en esta hoja cuando lo vuelva a abrir. En este momento ya guardo, cierro. Y entonces quiere decir que
Sí, nuevamente voy a abrir mi libro de Excel donde he creado lo que es una contraseña. Nuevamente, miren, voy a digitar y quiero que vean que está bloqueada. Me voy a ir para revisar. Me voy a ir a desproteger la hoja colocando la contraseña porque, por ejemplo, donde están los nombres y los apellidos, se requiere, por ejemplo, colocar otro color. Coloquemos uno que se visualice mejor. Ahí está. Guardo los cambios. Cierro, miren. Vuelvo a abrir el libro. Y quiero que vean que nuevamente puedo seleccionar y colocar la contraseña. Perdón, seleccionar y cambiar el color. Quiero que vean que yo realicé la acción. Yo le coloqué una contraseña. Pero de repente yo voy a ir a modificar y puede llegar a suceder esto, que usted se le olvidó colocar nuevamente una contraseña a la hoja. Y les pasa a muchos usuarios de Excel. Pero ustedes ahorita están viendo los métodos que deben de tener cuando estamos trabajando dentro de Excel. Y saben, nosotros somos mucho de vista, los que trabajamos en Excel somos mucho de vista y muy detallistas en todo. Entonces se tiene que volver muy detallista cuando ya estamos aplicando lo que son protecciones, estar realizando cambios, siempre, siempre debemos de cambiar. Y les voy a decir algo. Si usted no coloca la contraseña y alguien llega a hacer un cambio, no va a ser error de él. El error va a ser suyo. Porque usted tenía que proteger esa hoja y guardar los cambios y estar seguro de que esa contraseña se volvió a colocar dentro de esa hoja de cambio. Ya coloqué la contraseña. Voy a cerrar. Ya son las 5 de la tarde y me están esperando afuera y entonces me voy y hice esto. También a cualquiera nos puede pasar. Voy a volver a abrir lo que es mi libro y quiero que vean que los cambios no se guardan. Entonces quiere decir que puedo seguir, miren, realizando. Yo lo hice, sí, yo me estoy recordando que lo hice. Pero cuando yo cerré, no guardé esos cambios. Y entonces quiere decir que igual el comportamiento del libro va a seguir siendo lo mismo. Si yo no guardo los cambios, no se va a generar nada. Una segunda sugerencia. Cuando ustedes estén trabajando con un libro al cual están colocando una contraseña, no tengan más de uno abierto. Vayan cerrando los que solamente por vista o porque están realizando cambios en él, dejen al final el que le van a colocar la contraseña cuando ya realicen todos los cambios. Puede suceder que ustedes estén creando vínculos de un libro a otro y donde este está generando, en este caso, los cambios, este es el que tiene la hoja contraseña, entonces eso déjenla al final. Ya realizaron los cambios, cierran los libros, los cuales cualquiera va a poder revisar, dejan por último al que deben de colocarle, en este caso, lo que es la contraseña, para que al final este es el libro que quede. Porque igualmente podemos cometer el error de que le vamos a colocar a un libro que no es el correcto la contraseña. Y después, ¿qué pasa? Yo sí lo hice. Les aseguro que sí lo hice. Sí, pero lo hicimos mal. Lo hicimos a un libro que no era el correcto. Entonces, siempre en orden, el estar pensando qué es lo que estamos haciendo, finalizar los procesos, es importante dentro de lo que estamos realizando dentro de lo que es un libro Excel. Ahora bien, esto es para la hoja protección, solamente para él. Todos los cambios realizados son solamente para esta hoja. Me voy a pasar protección de ejemplo, le coloqué acá la hoja. Me voy a pasar para la hoja proteger, o perdón, protección. A esta
Igualmente, yo le he colocado, miren, una contraseña. Y entonces ustedes pueden visualizar que yo no puedo revisar ni nunca. Si, por ejemplo, me voy para esta hoja que tengo de separar nombre y apellido, pueden observar que esta hoja está normal. Yo puedo revisar acá todos los cambios que yo quiera y acá estamos bien. ¿Por qué? Porque la protección, como lo dice, es para la hoja o las hojas que nosotros queramos proteger. O sea, a cada una de las hojas que yo ingrese y le coloque una contraseña, puede hacer la misma si ustedes lo requieren así o colocar diferentes contraseñas para las diferentes hojas. Son independientes. Puedo tener 5 con contraseña y puedo tener 20 sin contraseña. Ahí es como usted lo quiera trabajar. Igualmente, debemos de saber que el proteger una hoja no estamos haciendo una protección 100% al libro. Ya el día de mañana vamos a estar viendo la forma de poderlo hacer. Creo que tenemos diferentes opciones y creo que he dejado, creo que las mejores para el día de mañana para que ustedes puedan usarlo. ¿Ha quedado claro las diferentes formas en las cuales se protege, se puede quitar, volver a colocar la contraseña y realizar cambios cuando protegemos hojas o tienen alguna consulta? No, está bien. Muy bien, para los demás. Para los demás ha quedado claro. Inge, bueno, no sé si mañana vamos a ver lo de cómo proteger son las celdas, Eso vamos a solo columnas. pasar ahorita, a Ah, realizar okay. una de las formas. Nosotros tenemos dos formas para proteger solamente, ya sean columnas, ya sean algún rango de celdas. Pero este día vamos a ver una forma, ya el día de mañana vamos a ver otra forma. Muy bien, miren, nuevamente me voy a venir en este caso para desproteger lo que sería mi hoja. Recuérdense que tengo dos hojas más protegidas, pero esta la requiero de esta manera, desprotegida. Pueden visualizar nuevamente acá en inicio, que puedo revisar nuevamente todos los cambios que yo tengo. Recuérdense que tengo dos hojas protegidas dentro de este libro. Y voy a guardar los cambios, es importante. Nuevamente a revisar. Y ahora miren, voy a proteger libro. Proteger libro es una estructura o en versiones anteriores será ventana. Lo que les comentaba cuando les hacía la primera explicación, para las versiones 97-2003 y para versión 2010, la opción de ventana estaba activa. Entonces quería decir que nosotros podíamos proteger tanto estructura como ventana. Al final, lo único que hacía era que al abrir el libro me minimizaba el tamaño. Solamente eso. Creo que Excel entendió que no hacía algo adicional, entonces quitó y lo único que tenemos ahora es estructura. ¿Cuántas veces hemos pedido que a los libros de Excel que pasamos para que puedan ver la información, para que coloque más información, para que le hagan cambios, para que generen función, pues, para lo que sea, lo hagan exactamente para las hojas que se encuentran en ese libro? Y pedimos, no me abra ninguna otra hoja, no guarde ninguna otra hoja, no oculte hojas, no muestre las hojas que están ocultas. Y al final somos curiosos y vamos a mostrar hojas o vamos a ocultar hojas o sacamos hojas solo por ir a hacer, por ejemplo, una fórmula y no estar tocando las hojas que ya tenemos con información. Llamémosle muchas cosas que nos puede pasar en la vida laboral. Entonces, acá miren, igualmente voy a colocar lo que sería la contraseña.
Voy a guardar los cambios para que se me genere mejor. Voy a cerrar el libro. Lo voy a volver nuevamente acá a abrir. Y quiero que vean, por favor, voy a pasar esto acá arriba. Tengo diferentes formas para poder crear o insertar nuevas hojas. Ya saben ustedes que lo podemos hacer con F4, que lo podemos hacer con clic derecho e insertar, que lo podemos hacer con el botón en este caso de más. Bueno, diferentes formas para poder insertarlo. No puede ni hacerlo con el botón de más, ni clic derecho en este caso de insertar, ni mucho menos con F4. No, no podemos hacerlo. No me permite en este caso Excel poder realizar que las hojas que ya tengo creadas, poder crear adicional. Si yo doy clic derecho acá, igualmente se deshabilita la opción de ocultar y mostrar. Recuerden que nosotros podemos crear el ocultar en este caso las hojas o podemos tenerlas ocultas si queremos mostrar alguna de estas hojas. Esas son como técnicas en las cuales yo puedo copiar la información, tenerla oculta. Por cualquier cambio que me realicen, yo voy a mostrar, a buscar esa hoja y poder revisar si la información sigue estando igual como yo la tengo. Entonces, ustedes pueden ver acá, no puedo cambiar el color en este caso de pestaña o también llamado de etiqueta. Nuestros libros siempre deben de tener un color que es el que nos ayuda a saber que allí nos encontramos en esta hoja. Igualmente, nos dice la teoría que cuando son hojas de cálculo normales en las cuales estamos creando tablas, funciones, gráficos, es importante que se escriban en mayúscula. El colocarlo en minúscula es para los programadores, o sea, para todos aquellos que programan desde Excel. Pero nosotros debemos de colocar en mayúscula, por eso ustedes ven todos mis libros, donde les muestro los ejemplos que tienen el color de etiqueta y en este caso el nombre en mayúscula. Entonces acá miren, no puedo realizar. Una de las partes como más importantes donde nos olvidamos de copiar, pegar, control C, control V o control X y poder generar como esto que de repente nos puede enredar es el mover una hoja o mover todas las hojas del libro, que en esta parte igualmente se sitúa y para mí es de suma importancia que esto se active, porque me ayuda a poderme llevar exactamente mi hoja de trabajo con toda la información, el nombre de la hoja, el color de etiqueta que le coloqué, el nombre que tiene, o sea, todo lo que no hace copiar y pegar, que solamente me copia y me pega la información. Entonces, fíjense, tampoco no me permite realizar esa acción de poder tener movimiento sobre la hoja. Entonces acá es una restricción en la cual Excel no me permite solamente visualizar. Esta era nuestra hoja que teníamos desprotegida. Yo puedo seguir colocando acá información y no hay en este caso ningún problema. Puedo guardarlo. ¿Por qué? Porque solamente me permite visualizar en este caso lo que son las hojas. Recuérdese que dentro de lo que es Excel o de las diferentes funciones que tenemos en él, también nosotros podemos ocultar todas las hojas dentro de lo que es nuestro libro y que solamente se muestre la que nosotros queremos. Yo puedo tener 40, 60, 80 hojas creadas, pero yo puedo dejar solamente activa la hoja que quiero que estén viendo. Aunque yo tenga todas las que les acabo de decir, solamente se va a mostrar la hoja que yo quiero. Pero esa es otra acción diferente. No me vayan a confundir si ustedes saben realizar eso. No es protección, sino que solamente es de vista y que las otras hojas en ningún momento se muestren. Pero yo puedo ir a activar y nuevamente se van a visualizar. Entonces, esta sería, miren, la segunda forma, donde yo puedo realizar todos los cambios que quiero en las hojas que no están protegidas. Las que están protegidas siguen estando. Yo no puedo realizar ninguna modificación en ella porque no me lo permite. ¿Por qué? Porque uno es llamado protección de estructura y otro es llamado protección, en este caso, de hoja. Yo puedo en ese momento igual venir y
aunque ya tenga contraseña de lo que es protección de libro, igualmente puedo venir a proteger mi hoja y me lo va a permitir. Todos los cambios yo los puedo seguir realizando. Pero, ¿qué hace estructura? Solamente a las hojas que se encuentran visibles. Solamente a toda la información que se encuentra dentro de la hoja. De ahí, no puedo sacar, no puedo mover, no puedo ir a buscar las hojas que tengo ocultas, no puedo visualizarlas. Y no puedo, en este caso, poder sacar más hojas dentro de lo que es mi libro. Y a todo esto, Excel, en este caso, le llama protección de hoja y, en este caso, protección de estructura a mi libro. Guardo los cambios, se sigue generando lo mismo. Si yo viniera a colocar aún la contraseña, nuevamente me va a permitir, en este caso, voy a refrescar para que me realice la acción. Yo ya puedo sacar hojas, miren, ya saqué en este caso una hoja. Ya tengo nuevamente acá para poder mostrar las hojas que tengo ocultas, para poder mover y realizar todos los cambios. Si yo guardo, cierro mi libro, se me olvidó colocar contraseña en este caso de estructura. Cuando alguien vuelva a abrir mi libro, va a poder revisar todos los cambios. Clic derecho, mostrar, ocultar, insertar, eliminar, cambiar nombre, mover o copiar, todo. Debo nuevamente de haber colocado, en este caso, la protección después de haber sacado una hoja y haber revisado nueva información, nuevamente. Volver a colocar lo que es la contraseña para que Excel, al guardar en este caso, perdón, al guardar en este caso los cambios, igualmente lo realice para estructura de mi libro. Lo mismo que hice con la hoja de desbloquear, guardar, abrir y que no te guardó los cambios, o que yo desbloqueé o bloquee y guarde los cambios, o no guarde los cambios cuando le dé cerrar, la misma acción va a ser para protección en este caso de libro. No sé si queda claro esta segunda forma en la cual podemos en este caso proteger estructura de libro, o tienen alguna pregunta. Fíjese que yo tengo una pregunta, pero, o sea, sí es relacionada como a eso, pero no es de proteger, sino que a mí a veces me pasa de que, por ejemplo, quiero ocultar de la fila 2 a la 5 y no sé por qué se me bloquea todo y después cuando quiero subir o bajar, no me da la pantalla. No sé si ya le ha pasado eso. Por ejemplo, si yo selecciono estas tres que se encuentran acá, usted dice que al querer ocultar, le bloquea y ya no puede realizar ninguna acción dentro de estas hojas. No, es dentro de una hoja. Por ejemplo, que yo quiera bloquear de la fila 1 a la 5 y yo las oculto y después a veces no me, o sea, la hoja sigue para abajo los datos, ¿verdad? Y no me deja bajar ni subir. No me deja bajar ni subir. No sé si le comprendo. Eso me lo está diciendo cuando nosotros realizamos la acción de inmovilización de las hojas, de las celdas o de la fila. Que yo las oculto. Por ejemplo, yo oculto de la 3 a la 10, pero oculto la fila, ¿verdad? Ajá, sí. Porque solo quiero que se me muestren, por ejemplo, de la 12 a la 16. Entonces yo lo oculto y de ahí cuando quiero bajar para revisar la información de abajo, no me deja bajar, o sea, se queda como estático. Ya me ha pasado a mí, pero me ha pasado con esto. Mire, fíjese,
Acá estoy en la hoja. Y entonces yo voy a mover acá, miren. Voy a Ajá. mover acá. Y no deja mover a veces. Ajá, pero fíjese, mire, voy a mover, perdón, que acá esto no me permite. Y por ejemplo, miren, voy a mover acá. Fíjese, acá. Si yo me voy para vista y por ejemplo, yo realizo esta acción. Está viendo que ya estoy en la fila 173 y mire, esta me sigue mostrando. Y fíjate ahora, mire, me voy a ir, por ejemplo, para la, quiero irme para la columna A y no me lo permite. Vea que acá se va moviendo, pero no me permite visualizar. Y esto sucede cuando yo realizo esta acción de inmovilización. Si, por ejemplo, yo oculto acá, voy a ocultar en este caso estas filas. Oh, perdón. Oculto estas filas acá. Bajo y sí me da, pero si, por ejemplo, me posiciono acá, voy a ocultar esto también. Ahí está. Y bajo acá. Y por ejemplo, vengo y realizo la acción de. Uy, ¿dónde está? Ya me equivoqué. De inmovilización, por ejemplo, de fila. Solamente me muestra, por ejemplo, la fila 9. Y yo me quiero ir a mover. Ahí sí me va a mostrar, en este caso, las columnas. Esto sí me ha pasado a mí. Pero es porque yo oculté. Inmovilicé. Y entonces sucede esto. Esto sí me ha pasado a mí, pero no sé si se parece un poco a lo que me está explicando. Es parecido. Lo que pasa es que, o sea, yo tengo como, digamos, tres veces este cuadro, ¿verdad? O sea, más información abajo. Y lo raro es que yo solo le doy ocultar para enviarlo por parte, ¿verdad? Para enviar un screenshot por partes. Pero después no me deja bajar. Y bueno, fue como que no me deja ver, no sabía por qué. Y le dije a mi jefe, como, mira, no, no baja, vea. Y ahí no sé, le tocó varias cosas y así fue como que, pero no entendí cómo lo hizo. Sí. Está extraño, ¿verdad? Porque debemos Porque como ajá, realizar. no la inmovilicé yo, o sea, yo no. Solo las oculté. Ajá, No y sé ya si no le ella sola se permitió. bloquea. Ajá. Pues no bloquea, porque lo que hace es que se oculten, o sea, es como que yo viniera y trabajar a piel, ocultar todas las filas que no necesito, en este caso las columnas que no quiero que se visualicen, pero sí no tendría que darle ningún como problema, ¿verdad? Porque ellas están ocultas y usted ve oculto y si yo desplazo para abajo, me permite en este caso poderme movilizar de una a otra. Sí, okay, gracias. Pero sí, fíjense, voy a pensar en eso y vamos a investigar qué puede ser que está pasando. Con los libros o con las hojas de cálculo, créanme que si me preguntan a mí, me ha pasado infinidades de cosas que son súper raras. Porque una celda no me permite a veces digitar, ¿verdad? Y es el mismo programa. Recuérdense que imagínense cuántas celdas tenemos acá y de repente puede tirar como pequeños errores que son como así, que no sabemos por qué está sucediendo. Pero créanme que no es la única. A cualquiera nos puede llegar a suceder cosas ocultas en este caso de Excel. Muy bien, miren, voy a finalizar acá. Les mencionaba que nosotros tenemos como una tercera opción acá, miren, el cual nos permite, solo déjenme proteger que por eso no me realizaba ninguna acción. No me permite realizarlo con lo que sería. Uy, ¿qué pasa acá? Espérense que ya se me volvió otra vez. Ven, se voy a ensamblar aquí.
Pues sí. Dentro de las protecciones que tenemos de hojas, ocurre una forma. Si ustedes se acaban de dar cuenta, cuando yo hago protección de hoja, es para toda la hoja. Independientemente usted quiera realizar una selección y porque yo seleccioné acá y le doy proteger, no me va a proteger estas hojas, lo va a hacer para todo, porque eso hace protección de hoja. Protegerlo para todas las celdas que se encuentren, ya sea con información o que usted seleccione un rango y en este caso usted quiere que esas no se proteja, claro que se van a proteger. Esto de seleccionar y me voy a ir a colocar la contraseña y no lo va a hacer, hágalo todas las veces que usted quiera, siempre va a proteger la hoja. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero proteger la hoja, pero a la vez quiero que cuando a mí se me ocurra querer realizar un cambio exactamente en este rango de celda, yo lo pueda hacer colocando la contraseña solamente para el rango que yo seleccione? Me voy a ir a proteger y le voy a dar permitir editar rango. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a crear un nuevo rango. Si ustedes ven, yo puedo colocarle un título de rango, lo voy a dejar así como rango 1. Y si ustedes ven automáticamente, yo pude no haber seleccionado el rango primero y después hacerlo. O en este caso ya seleccioné y me aparece acá. Voy a colocar una contraseña y voy a dar aceptar. Nuevamente me pide la contraseña y voy a dar aceptar. Este es el primer paso que deben de hacer. Si yo ahorita le doy, en este caso, aceptar, yo puedo seguir modificando todas mis hojas, perdón, todas mis celdas e igualmente esta información. ¿Cuándo va a quedar protegido? Cuando yo le dé proteger hoja. Voy a colocar una contraseña en este momento. Nuevamente la voy a colocar y voy a dar aceptar. ¿Puedo digitar? No. ¿Puedo digitar? No. ¿Puedo digitar? No. No puedo digitar. Y lo voy a llevar a diferentes para que vean que no puedo. Acá. Quiero digitar Excel. Automáticamente se nos va a abrir un cuadro. Independientemente que usted tenga seleccionada una celda o la primera celda o la última o la de en medio, recuérdese que usted lo hizo para selección de rango. Entonces acá, no porque selecciono una celda y coloque la contraseña, a esa celda me le va a quitar la contraseña. No. Recuérdense que es para todo el rango. Yo voy a colocar la contraseña que puse. Y antes de iniciar, quiero digitar, quiero digitar, quiero digitar, no puede. Él va a ganar ahora 1.800. Sí puedo digitar. Él ahora va a ganar 3.000. Sí puedo digitar. ¿Puedo digitar? No. ¿Puedo digitar? No. Pero lo que hago es que este rango que tengo seleccionado o los rangos que nosotros queramos seleccionar automáticamente van a quedar desbloqueados. Pero las demás celdas, no. Las 1.000.000, las 16.384 no están bloqueadas, perdón, están bloqueadas. Pero solamente el rango de selección es el que va a quedar siempre y cuando yo coloque, en este caso, la contraseña. Si ustedes ven, automáticamente me ha permitido hacerlo. Pero yo todavía dudo de eso. ¿Por qué? Porque al quitarlo o al colocar la contraseña, ustedes se están dando cuenta que ya no me permite nuevamente revisar. Yo acá puedo seguir digitando y me va a seguir permitiendo siempre, siempre colocar. Para volverlo a hacer, contraseña, volver a seleccionar, volver a ir a permitir y volver a hacer el paso. Ah, bueno.
Acá ya lo tengo, recuérdense que ya había creado. Entonces, de un solo me voy a proteger hoja, pero fíjense, vean todos los pasos que estoy haciendo ahorita. Y esto debe ser repetitivo. El día de mañana les voy a enseñar otra opción que yo considero que nos va a ayudar mejor a poder trabajar cuando nosotros queremos hacerlo por medio de lo que son RAM. Y específicamente, estas celdas o este rango pueden quedar desprotegidas o pueden quedar en este caso protegidas. ¿Ha quedado claro esta última forma de poder proteger? ¿O tienen alguna consulta? Ajá. ¿Ha quedado claro? Ajá, los escucho. Gracias, Vladimir. Muy bien. Recordémonos que tenemos nuestro foro de la sesión número 13. La pregunta dice, ¿cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro de Excel? Espero que todos puedan, por favor, responder, ingresen al aula virtual, no estén dejando hasta el final y que no van a ver la información y no me la van a entender. Todos los temas que se encuentran acá, es importante que ustedes siempre tomen lectura de él. Entonces, los dejo con esta pregunta ese día. Espero que lo puedan contestar. Si no hay ninguna consulta, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Y nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz noche.